Bienvenidos, bienvenidos a su casa, bienvenidos a TMF y a un especial programa, Tertulia Cofrade, que además no hemos podido coger mejor sitio y más indicado para hacerlo, pero me guardo la sorpresa para después de los titulares. Ya se va escuchando de fondo la música de Semana Santa, nuestro técnico la va poniendo, va acompañando mi voz. Nos vamos a ir metiendo en una tertulia cofrade que sin duda va a hablar de toda la temática de Semana Santa, desde la presentación de su cartel, pasando por la exaltación del Sahumerio y hasta llegar a la procesión de las hermandades. Como no, también hablaremos del pregón y también, además, hablaremos con su pregonero. Ya voy adelantando algunos de los muchos invitados en este especial programa, en esta especial mesa que a continuación van a ir viendo, seguro que no les va a dejar indiferentes. Pero antes de comenzar a presentarles los tertulianos, vamos a conocer los titulares de este programa especial Tertulia Cofrade. Especial programa, primera Tertulia Cofrade 2014. El presente espacio audiovisual desgranará la Semana Santa. Conoceremos sus entresijos. La repasaremos desde la presentación de su cartel hasta el Domingo de Resurrección. Lo haremos de la mano de los tertulianos más acordes y propicios para hablar de ella. A continuación, os los presentaremos. Y grabamos el programa en un espacio, el Centro Cultural de Interpretación del Barroco, que resume historia entre sus muros, que recoge también parte de nuestra Semana Santa, que invita a una cálida tarde de tertulia cofrade en buena compañía. Hablaremos de los instantes previos a las procesiones. A continuación repasaremos la presentación del cartel, el cartel de las Bodas de Plata, que anunció la llegada de nuestra Semana Santa 2014. Y comentaremos el Sahumerio del presente año, una década exaltando la Semana Santa. Conoceremos los detalles del pregón. Os voy a contar un cuento. Un cuento llamado Semana Santa nos citó su pregonero José Antonio Martín. Repasaremos día a día cada una de las procesiones que recorrerán las calles de Fuentes de Andalucía, con sus novedades y particularidades. Visualizaremos las entrevistas realizadas durante este periodo a los protagonistas de cada momento. Y por último, conoceremos de la mano de los representantes públicos del municipio cómo se prepara, organiza, desarrolla y se promociona la Semana Santa desde el punto de vista institucional. Sean bienvenidos a la primera tertulia cofrade de Fuentes de Andalucía.